porque piensan que el matrimonio es falso. Nada de nada, ¿ok? Mamá, papita, que no tengo fuera aquí. Ustedes no se casan. ¡Fría! ¡Oh, my God! Estoy nerviosa. ¡Ah, estoy a vomitar! Ustedes asientan como que sí entendieron y ya. Era que si yo tenía hijos en Venezuela y se vuelvan otro día, era ella, la señora. ¡Gargis! Les mando muchos besitos. ¡Hola, Coca-Cola! Les mando muchos besitos. Si es primera vez que ves uno de mis videos, un placer. Mi nombre es Gargis. Y el día de hoy, chicas, vamos a estar haciendo un video que ustedes mismos eligieron. Porque si no sabes, estamos haciendo un sorteo por mi Instagram y aquí en la comunidad de YouTube, donde ustedes eligen mi próximo video. Y la ganadora de ese sorteo fue Alain. Muchos besitos para ti. Y ella eligió un story time que me han pedido demasiado, demasiado, demasiado. Que me imagino que ya ustedes lo saben porque por eso le dieron click a este video. Que les voy a estar contando la historia de cómo me casé en Taco Bell. Sí, yo sé que es una locura, yo sé que es algo que ustedes no pueden creer. Ustedes a lo mejor no me creen, dicen: eso es mentira, está loca, ¿cómo se casó en Taco Bell? Yo sé que le gusta la comida, pero ajá. Y por cierto, miren esta hermosura que se llama Kiki. Yo no sé si ustedes la han visto antes, pero ella es el producto del amor de Gigi y mío. Es nuestra primera hija juntos y estamos demasiado felices de tenerla. Demasiado, demasiado, demasiado. Que miren lo que me mandaron los amigos de Doc San, esta toalla personalizada. Miren esto, con todas las caritas de Kiki por todos lados. Es demasiado bonita, rosadita. Estoy loca por llevarla a la playa y llevarle esta toallita. Estoy segura que a todo el mundo le va a encantar, así como le gusta a ella. Aunque no sé si utilizarla como de sábana, porque es súper gruesa y súper grande. Y como que dejársela siempre como puestica en su casita, que no les he enseñado nunca su casita, pero en su casita, y que ella tenga como una alfombra, una cosa, y que tenga todas sus caritas. Es que es demasiado linda. Cuando Kiki estaba más chiquita, mi amor, qué bella que tú estabas. Vamos a empezar esta historia que estoy segura que les va a encantar muchísimo. Esas historias que cambian tu vida y le cuentas a todos tus amigos de que eso le pasó a tu amiga. Así que quiero que lo compartan con todos para que también sepan esta historia muy loca del matrimonio más loco de una chica que se casó en Taco Bell. Bueno, chicos, la verdad me da mucha emoción contarles esto. Espero no llorar. Pero bueno, chicos, esto comenzó hace aproximadamente 11 años cuando Joan y yo nos conocimos. Nos vinimos a vivir acá a Estados Unidos hace aproximadamente 3 años, ya este año vamos para 4. Todo comenzó en octubre del año 2016, nos vinimos juntos. Estábamos como pasando nuestro mejor momento. Gigi ya en Venezuela me había pedido matrimonio, pero para mí no fue como legal, porque fue como que me dio el anillo y ya, y yo no lo sentía como legal, así que yo no sentía que estaba comprometida. Nos habíamos venido como novios para acá, nada de nada, ¿ok? Y luego como que en noviembre, recuerdo que nos estábamos quedando en casa de una amiga y nosotras cumplimos aniversario todos los 11 de noviembre, fue el día en que nos hicimos novios. Y entonces él me dice: mi amor, ¿qué te parece si nos vamos a comer a un restaurante? Y yo como que, ¿cómo nos vamos a ir a comer a un restaurante si no tenemos dinero? Nos estamos quedando en casa de una amiga. En ese momento habíamos pagado el depósito para rentar otro apartamento. Habíamos gastado un montón de dinero y como que no teníamos el dinero para ir a un restaurante y sentarte ahí, mi amor, ajá. Pero bueno, la cosa es que él me pide matrimonio allí. Y si ustedes quieren que yo les haga un story time de cómo fue que sucedió esto, quiero que le den like a este video. Y si llegamos a 3000 likes, yo se los hago. Estoy segura que les va a gustar muchísimo. También una historia súper loca de las dos pedidas de mano. Y resulta que decidimos que nos queríamos casar para la fecha de diciembre o enero. Estábamos trabajando muchísimo en ese momento, la verdad, demasiado. 7 días a la semana, casi que 12 horas al día. Y resulta que aquí, cuando te vas a casar en Estados Unidos, tienes que ir como a una corte y solicitar una licencia de matrimonio. Entonces, en nuestro único día libre, los dos unimos ese día libre que concordara y que fuera el mismo, porque muchas veces no lo era, y nos fuimos a solicitar esta licencia de matrimonio. Ahí había muchísima gente. En ese momento quiero aclarar que yo no hablaba nada de inglés. Cero. O sea, era hello, chicken pollo. ¡Qué mal inglés! Nada, yo no hablaba nada, chicos, en serio, nada, nada, nada. Y cuando llegamos a la taquilla nos tocó una señora que era gringa, mi amor. Gringa, gringa, gringa. Y los dos ahí: ¿cómo está, señora? Aquí está la planilla que nos habían mandado a llenar antes de entrar a la taquilla. Y la señora nos hacía unas preguntas y yo no entendía nada. Yo hacía como si entendía, pero la verdad yo no estaba entendiendo nada.
Pero la señora se estaba dando cuenta que yo no estaba entendiendo nada. Ella seguía haciendo preguntas y preguntas hasta que de repente me dice: levanta tu mano derecha. Entonces Giovanni me dice: amor, levanta la mano derecha. Y yo, ok, levanta la mano derecha. Y la señora me dice unas cosas ahí y termina las frases y yo no sabía qué decir. Yo no sabía cómo se decía, que los juro o no los juro, no sabía. Oh, y entonces la señora me dice: I'm sorry, no hablas inglés nada. Y yo necesito que para este trámite tú entiendas absolutamente todo lo que te estoy diciendo. Y yo me quedé como fría, no sabía qué hacer. Y me dice: vuelvan otro día o buscan a un traductor para que entiendas todo lo que te estoy diciendo. Y yo como que, oh my god, ¿y ahora qué voy a hacer? Este es el único día libre que tenemos de aquí al año que viene prácticamente. O sea, ¿qué hacemos? No sabíamos. Y quiero decir que la señora sí siento que nos trató un poquito raro. Siento que nos trató como si el matrimonio fuese falso. Es que ustedes saben que aquí en Estados Unidos la gente piensa que cualquier matrimonio es falso y como que tienen una, no sé, como una clase como de espía y de cosas. Y yo estaba como muy nerviosa, la verdad, estaba hasta más nerviosa. Y como les dije, antes nos estábamos quedando en casa de una amiga, pero mi amiga estaba full trabajando y tenía una pareja que sí hablaba inglés, pero también estaba full en su trabajo y no conocíamos a más nadie acá. Yo las personas que conocía eran las personas con quien trabajaba, pero si yo tenía mi día libre, ellos no tenían el día libre. Entonces no había posibilidad de llamarlos a ellos para que me ayudaran. Y nada, no teníamos a más nadie que la verdad nos pudiese ayudar a traducir lo que la señora estaba diciendo. Y entonces allí se le prende el bombillo y dice: bueno, voy a llamar a uno de mis jefes a ver si nos hace el favor de venir y te hace la traducción y la cosa. Y yo, bueno, está bien. Nosotros esperamos una hora que él llegara. El señor llega y la señora nos atiende, me hace la traducción. Y resulta que lo que estaba preguntando la señora era que si yo tenía hijos en Venezuela o que si él tenía hijos en Venezuela, como para salvaguardar que ese niño estuviera bien y que no hubiese ningún problema y que no fuésemos a hacer una mala jugada. ¿Ustedes me entienden? Entonces, todo bien, mi amor, todo bien. Pudimos jurar, nos pudieron dar esa licencia de matrimonio que tenía un costo de $100 aproximadamente, creo recordar, no estoy muy segura, y una vigencia de un mes. Ya les había comentado que el día en que nosotros cumplíamos aniversario era el 11 de noviembre. Y para mí, nuestro día es el 11. Todos los 11 celebramos el mes, celebramos nuestro día. A pesar de que yo sé que el amor es todos los días, para nosotros ese era el día en que nos teníamos que ver siempre, teníamos que compartir siempre y hacer todo siempre. Y yo le dije: ¿sabes qué? Me encantaría que fuese el 11 de enero del 2017. Además, como que el número sonaba bonito. 11, 1 y 2017, puros unos por ahí, menos el 7, ustedes me entienden, pero me parecía súper lindo y decidimos que fuese ese día. Yo hice lo imposible para que me dieran ese día libre porque la verdad los demás días estaba muy full. Llegó el día 11 de noviembre, chicos. Oh my god, llegó. La verdad yo me sentía súper tranquila, o sea, yo me sentía como algo normal, que yo quería hacer muchísimo, pero no era algo como que, oh my god, estoy nerviosa, te voy a vomitar. No, era como que yo me lo estaba tomando muy tranquila desde que comenzó el día. Me levanté y me fui al centro comercial y le pedí a Gigi que me acompañara. Le dije: amor, necesito que tú me acompañes a elegir el vestido, a elegir lo que me voy a poner. Yo sé que hay gente que dice eso, no se hace, pero yo no tenía nadie que decirle, no tenía una amiga que yo decía: chama, acompáñame, que nos estamos ya a probarme el vestido. Y le escribí a una de mis mejores amigas que en Venezuela, le dije: chama, te voy a mandar fotos de vestidos, ayúdame por favor a elegir qué vestido me voy a poner, porque no sé, estoy como no sé qué hacer, ayúdame. Y cuando llegamos al centro comercial, fuimos a la tienda de Charlotte Russe, que la verdad era una tienda que a mí me gustaba muchísimo desde que yo había venido de vacaciones como unos años antes y dije: oh my god, yo quiero comprar mi vestido allí. Pero si ustedes saben de esa tienda no vende vestidos de boda para nada, ni un poquito, pero nada. Son vestidos más como para fiesta o ropa súper linda, pero nada de vestido blanco. Sí, ajá, mi amor, que tú sabes que allá, que ya, que para acá. No. Y me probó un vestido que era verde, súper lindo. Era como un vestido largo, tenía una abertura atrás. Era como un verde botella, la verdad, era espectacular. Yo recordarle, mostraba los vestidos a Gigi y como que, si te gusta, mi amor, si te gusta, te queda bien. O sea, como que él no sabía qué decir, ¿me entienden? Como que él no sabía qué decirme. Lo que tú quieras, todo te queda perfecto, todo bien. Y yo como que, eso no me sirve. Y no me gustaba tanto como para casarme. Sentía como que un vestido cool para ir a una fiesta, pero no para que yo me casara. Y recuerdo haber visto un vestido vino tinto, que eso fue como que, oh my god, qué hermoso ese vestido, qué espectacular. Era como, no sé cómo explicarles. Pero
antes de que termine este video, al final vamos a probar ese vestido con unos tacones que me compré para hacer todo el outfit de mi boda. Nos los vamos a probar junticos a ver si me queda, si no me queda, si engordé, si no engordé. A lo mejor me queda más chiquita, a lo mejor me queda grande, no lo sé, pero nos vamos a probar porque de verdad no me lo pruebo que me casé, pues. Entonces lo vamos a estar haciendo juntos. Compré también como una pulsera, compré unos zarcillos y listo, me fui para la casa. Nuestro matrimonio era a las 2 de la tarde, entonces tenía que correr a bañarme rapidísimo, arreglarme el cabello, que en ese momento yo no tenía plancha de cabello, no tenía secadora de cabello, no tenía nada. Pero lo que yo sí tenía es que me había traído una queratina hecha en mi cabello desde Venezuela. Entonces yo me lavaba el cabello y ya el cabello me quedaba así, perfecto, espectacular, listo, bello. Después me maquillé y fue un maquillaje súper sencillo. En ese momento yo no sabía maquillarme. De broma ponía rímel, de broma sabía poner un blush. Entonces me hice algo súper sencillo, pero la verdad yo sentí que me veía muy, muy linda. Y la única persona que estaba invitada, porque era la única persona que conocíamos acá y que podía ir, era el mejor amigo de Giovanni, que se llama Andrés. Andrés se graduó con Giovanni en la universidad y Andrés no hablaba mucho inglés. Y resulta que para casarte tú necesitabas el traductor y dos testigos. Resulta que nosotros dijimos, bueno, no importa, el segundo testigo lo buscamos allá en la corte, le pedimos a alguien que nos haga el favor, pero no tenemos el traductor. Andrés nos dijo, no te preocupes mi amor, no te preocupes Gigi, no te preocupes Gaby, yo voy a ser su traductor. Nosotros como que, ajá, pero ¿cómo tú vas a ser traductor si tú no hablas inglés ni nada de eso? ¿Cómo vas a hacer? Él dijo, no te preocupes, porque cuando la señora diga algo, yo voy a hacer como si yo estuviera traduciendo todo, así como que espectacular, y ustedes asientan como que sí entendieron y ya. La señora no se va a enterar de que yo no hablo inglés, y nosotros así como que, eso no va a pasar. Y cuando llegamos a la corte, recuerdo haberme tomado una foto con Andrés, Gigi y yo, así como que, antes entrar a casarnos. Y bueno, esta foto es esta, que es de aquí. Y la verdad tenía muchos nervios porque no sabía si realmente nos íbamos a casar o no nos íbamos a casar, porque no teníamos el traductor, ¿saben? Entonces era como que si nos tocaba la misma señora, se iba a dar cuenta que yo no hablaba inglés. Cuando estábamos caminando hasta entrar a la corte, aquí se estilan mucho muchas personas que piden como que, ay, ¿será que tú puedes donar sangre? Y ellos lo envían como una fundación sin fines de lucro, no sé qué. Y había una chica que me pregunta, ¿será que tú quieres donar sangre? Y yo le digo, ay, es que ahorita me voy a casar, no sé, quizás otro día, pero ¿tú hablas inglés? Y me dice, sí, yo hablo inglés. ¿Y hablas español perfecto? Sí. Y yo, ¿será que puede ser nuestra traductora? Y la chica me miró así como que, obvio, claro que sí, ¿te vas a casar? Y yo, sí, me voy a casar, por favor, ¿será que puede ser? Y ella, sí, claro que sí, pero déjame preguntar rapidito en el trabajo a ver si me puedo como escapar unos minutos y agarrar como mi hora de receso o de almuerzo y voy corriendo y los ayudo. Y yo como que, oh my god, este ángel cayó del cielo, porque de verdad no había más nadie. Andrés no hablaba nada de inglés y nada más teníamos realmente un testigo. Igual teníamos que buscar a alguien más, pero que esta persona hablase inglés, o sea, era como el plus perfecto, la explosión perfecta para que nuestro matrimonio se diera y fuese de la mejor manera, ¿sí me entiendes? Entonces, bueno, entramos, esperamos, y cuando ya entramos a lo más adentro, porque como que habíamos entrado a la sala de espera y después había como un caminito, una cosa, una broma, ta, 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 y entramos como a decirles como una capilla. La verdad no era como una capilla, era como un salón que estaba ambientado para casarte y había como un arco y recuerdo que habían como unas maripositas así todas lindas. Apenas entramos como que lo que hicimos fue tomarnos fotos, fotos para allá, fotos para acá, que si yo voy aquí, que si yo voy allá, que pim pum pam pam pam, fotos por todos lados. Yo estaba de verdad tranquila, en ese momento yo todavía no estaba ni un poquito nerviosa, yo estaba tranquila, relajada, todo bien, todo cool. Entonces le dijimos a Andrés, ok, Andrés, tú no vas a tomar fotos porque realmente tenemos que tener recuerdo de nuestra boda, porque es lo más importante, lo más lindo, aquí lo vamos a mostrar a nuestros nietos, nuestra foto, la cosa. Y yo decidí hacer una videollamada con mi familia porque quería que lo vieran como en vivo y en directo, cosa de que tengo como que dos ángulos, dos perspectivas, como que en un ángulo me arrepiento de haber hecho eso porque me hubiese gustado, en vez de haber hecho eso, grabarlo y así poder hasta mostrarles a ustedes cómo hubiese sido el matrimonio, todas las imágenes de cómo nos reíamos, de todo, como cómo se veía exactamente. Pero por otro lado, como que no me arrepiento de haberlo hecho así porque era lo que mi corazón quería en ese momento, como compartir ese momento en vivo y en directo con mi familia. Entonces la verdad no lo sé, no sé si pudiera devolver el tiempo si grabar el video o no, o a lo mejor, no sé, pusiera un teléfono, otro teléfono, le dijera a la señora o alguien para poner ahí el teléfono y grabar. La verdad no sé qué hubiese hecho en ese momento, pero no tenemos video de nuestro matrimonio, solamente tenemos pura fotico. Y cuando entra la persona que nos va a casar, adivinen quién era la persona que nos iba a casar.
Sí, mi amor, era ella, la señora. La señora que nos había atendido. O sea que menos mal que nos llevamos una traductora, porque si no, mi vida, esa señora, mi vida, o sea, me hubiesen dicho: mamá, papita, que no te tengo, fuera de aquí, ustedes no se casan. Imagínense ese drama, o sea, yo me hubiese dado un infarto, la cosa, para allá y para acá. Y bueno, cuando entra la señora dice: bueno, vamos a comenzar, si quieres se ponen aquí adelante. Y yo no sé si la señora nos dijo que nos agarráramos de la mano o no recuerdo la verdad, pero Giovanni y yo nos agarramos de la mano. Y cuando la señora dice la primera palabra, que debo admitir que ni sé qué dijo, ni lo entendía, porque obviamente no hablaba inglés, yo estaba más perdida que el hijo del Inver, o sea, yo no entendía nada. La señora dijo: guachu guachu, guachu guachu, guachu guachu, guachu guachu. Es de que está aquí, se puso a llorar, que yo no entendía por qué estaba llorando. Yo trataba de tranquilizarme, pero no, yo lloré y lloré y lloré y lloré y lloré y lloré. Yo siento que fue como que todas las emociones, todo lo apurada, todo lo no nerviosa que estaba, todas las cosas que pasan en tu mente, que mi familia esté lejos, de que nos estamos casando, de que teníamos tanto tiempo juntos, como la película de todas las cosas que nosotros habíamos vivido y que habíamos llegado en ese momento para casarnos. O sea, todo, todo, todo llegó a ese momento y como que lo que hice fue llorar. Y Gigi lo que hacía era como: mi amor, pero no llores, mi amor, pero no llores, tranquila, todo bien. Y después, adivinen quién terminó llorando. Pues Gigi terminó llorando por mí, o sea, lloramos los dos. Terminamos los dos llorando. Él siempre, estoy segura que si Gigi iba a este video, que estoy segura que lo va a ver, va a decir que yo no lloré, porque él dice: no, yo no lloré, yo no lloré, pero todo el mundo dice que lloró, el amigo dice que lloró, todo el mundo, yo lo vi, o sea, lloró, lloramos los dos. La verdad, siento que más de felicidad, porque estábamos concretando ese momento que mucho tiempo, que por mucho tiempo lo estábamos anhelando. La señora también lloró por nosotros, porque obviamente yo siento que ella pensaba que era falso, pero al ver como que ese amor vivo así, como que se sentía, ella lo sintió y hasta lloró. La chama también se puso súper contenta. Bueno, nos casamos y nos dieron como una planillita, nos tomamos la foto con la planillita, me imagino que ese es el certificado de matrimonio, ese es, lo que pasa es que yo siempre estoy perdida. Entonces nos tomamos la foto, pim pum pam, ra ra ra, después salimos y nos hicimos una sesión de fotos con Andrés, el fotógrafo, nuestro amigo, nos hizo unas fotos afuera, estaba como que cayendo la tarde, entonces se veía todo súper lindo, allá atrás había como, no sé, como una cascadita o como una fuente. La verdad, me encantaron esas fotos. Y la chica ya estaba en su trabajo y resulta que cuando vamos saliendo nosotros le dijimos: ay, vamos, que te queremos brindar una comida, porque por agradecimiento, obviamente. Y la chica dijo: bueno, lo que pasa es que todavía no puedo y me falta una persona para sacar la sangre. Me imagino que ellos tienen que agarrar a 10 personas en el día, 8 personas en el día o algo así. Y resulta que Andrés, mi amor, ha dicho: ¿saben qué? No se preocupen, mi amor, este es su regalo de matrimonio. Yo me voy a ir a sacar la sangre para regalarles a ustedes el agradecimiento de la chica. Y yo: ok, está bien, muchas gracias. Y se fue y se sacó la sangre, ese hombre ahí sacándose la sangre. Por primera vez nunca en la vida se había donado sangre, pero de verdad fue un gesto muy bonito. Andrés, si ves este video, muchísimas gracias. Y además la chica, la verdad no me acuerdo el nombre, recuerdo que era maracucha, pero no me acuerdo el nombre, no sé si se llamaba Mariana, Marianis, no sé qué. Entonces la verdad perdí el contacto total con ella. Y resulta que después nos fuimos a comer, el primer lugar que había era Taco Bell, mi amor, Taco Bell. ¿Qué más va a celebrar su matrimonio en un Taco Bell? Esta que está aquí, esta que está aquí, esta que está aquí. Yo le dije: sí, vamos a pararnos aquí, vamos a comer Taco Bell, sí, 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 listo. Cuando entramos a Taco Bell, tú podías ver a todas las personas así como que mirándonos, porque estábamos vestiditos bonitos en relación a las personas como se visten casual, ¿saben? Como para ir a trabajar o como para ir, no sé, a pasear o algo así. Además en Miami, que hace tanto calor, la gente con shorts y esas cosas, y nosotros como que vestiditos así todos lindos, todos así como que ajá, ¿y esta gente qué está haciendo? ¿Para dónde va? ¿O de dónde viene? Nos sentamos, nos comimos nuestra comida en Taco Bell, me comí unos tacos de Taco Bell, que no son tan tacos como mexicanos, pero me los comí, los disfruté mucho. Muchísimo. Estuvimos como que riéndonos de toda la anécdota de cuando Gigi se lloró, de cuando yo lloré, y estuvimos como que divirtiéndonos muchísimo acerca de eso. Y sí, es una locura, porque la verdad como que celebramos nuestro matrimonio en Taco Bell. Y es loco lo que les voy a contar, pero Gigi y yo nos conocimos en un McDonald's. Entonces es como que todo tiene que ver con comida rápida. Y si ustedes han visto mis videos anteriores, ustedes saben que hacemos muchas cosas 24 horas comiendo McDonald's, Burger King y esas cosas. Entonces siento que es una locura, la verdad, como que todo se anexa en eso. Es una locura, yo lo sé, yo lo sé, yo lo sé, es una locura. Y sí, chicos, ese día después fue la verdad muy especial. Nos fuimos a caminar en la playa y la pasamos muy rico, disfrutamos nosotros nuestro día. Lo más importante es estar con la persona que tú amas, y no importa qué tan
bonito sea tu matrimonio, que si tengas las rosas más bellas, que si tengas el salón de fiesta más caro, lo que realmente importa es que ames muchísimo a la persona con quien te estás casando, los respetes muchísimo y exista una confianza increíble. Y si tienes esos ingredientes secretos, estoy segura que tu matrimonio va a ser lo mejor y lo más lindo, y lo vas a disfrutar muchísimo por el resto de la vida. Y ahora sí, chicos, vamos a mandar saluditos y después vamos a ir a probarnos el vestidito para ver cómo me queda. Ustedes me dicen si ustedes creen que me quede bien. Espero que me cierre, eso es lo único que quiero. Si quieres de mis saluditos, lo que tienes que hacer es utilizar el hashtag TeamBesitos aquí abajito en los comentarios y mandarme un capture de pantalla a mi Instagram, @GabyKisses, y yo te voy a estar mandando saluditos. O sea, este video va a estar dedicado para ti, mi amor. Así que le mando muchísimos besitos a Isa TV, María Torres, Angie-CKCS y Lourdes Gudiño. Les mando muchos besitos. Vamos a probarnos ese vestidito, mi amor. Yo no sé si se han dado cuenta de que dice nuestra historia de amor. ¡Qué cursi! Este, chicos, es mi vestidito con el que yo me casé. Espero no llorar cuando me lo ponga. La verdad, súper lindo. Tiene como que un diseño en la espalda súper espectacular. Te deja tus hombros descubiertos como que así. Chique, 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 chique. Estos son los taconcitos. La verdad, ya están hasta roticos. No están en sus mejores condiciones, aunque yo todavía los sigo usando, para qué mentir. La verdad, me gustan muchísimo. Tienen como que una moda de ese momento. No sé, a mí me encantaban los tacones beige, no había comprado nunca uno, no había tenido la oportunidad de hacerlo y lo hice con mi boda y la verdad me encantó muchísimo. Y ahora, chicos, les voy a mostrar cómo me queda este vestido. Ustedes van a sentir que esto es magia, pero no es magia. 3, 2, 1. Y miren cómo me quedó el vestidito. Resulta que sí, mi amor, me entró mi vestidito. Ya va, yo quiero mostrarles como que de lejos para que ustedes puedan ver el vestido y los tacones, todo junto. Miren cómo me quedó el vestidito con mis taconcitos. Díganme aquí abajo si les gustó. La verdad, no quiero llorar aquí en cámara. Me encantó hacer este video. Espero que ustedes concursen para que elijan el próximo video. Suscríbanse aquí abajito en el botoncito rojo y nos vemos en el próximo video. Bye. Los amo demasiado, son lo mejor.